Ya es hora de levantarse. Hoy es día sábado y son 10 para las 9, así que me dispongo a levantarme para irme al resort Rosa Agustina a pasar un día increíble de relajo. Yo y mi papada. Así que nos vemos en un ratito más. Estamos listos con el check-in. Ahora nos entregaron un mapa para poder ubicarnos dentro del resort. Y vamos a ir a la bienvenida. Claro, que es donde nos van a dar una empanada y un aperitivo. Aperitivo. Claro, y eso está ubicado al costado de la piscina exterior. Que no tengo idea dónde pico es porque la hueá es súper grande. Así que vamos para allá. Un clásico del cine. Amigo, ¿cómo se llama la película? Superman, ¿estás seguro? Vamos a ir a chequear la piscina de la emperada, a ver qué tal. Soy más feliz de todos. Vamos con la siguiente. Atención, ¿cómo se llama esta película? Disculpa. Echando una mirada al recinto primero antes de disfrutar. Igual ya se viene la hora de almuerzo, así que vamos a estar un ratito. Ahí en ese edificio es donde vamos a almorzar y servir las 11. La 11, creo. Está todo muy solo. Tiro, muy. Significa que si ese lugar es grande, debe haber mucha comida dentro, mucha comida. ¿O no? Vamos a ir a ver. Vamos a chequear qué mesa nos toca. Está reservado, obviamente, así que vamos a ver qué mesa nos toca. Vamos a echar una miradita al buffet a ver qué tal es la comida aquí. Las 57. ¿Cuál? 57. Mesa 57. Voy a volver loco con tanto postre. Mira el mote. Oh, qué rico. Thank you.
mucha comida, así que nos vemos más rato. No supe por qué empezar porque de verdad había mucha comida, así que tengo ceviche, pastel de papa y unas aceitunas. Pastel de choclo, de choclo. ¿Qué comes tú? Un ceviche en tomate relleno y aceitunas. Ay, de verdad había mucha comida, no sabía por dónde empezar. Soy un gordo. A ver, ¿qué estás comiendo ahora? Este es mi segundo plato. Estoy comiendo un rollo de primavera, pizza, una pieta y papas fritas. Y un poquito de piña. Qué rico. ¿Y tú qué estás comiendo? Yo ahora saqué un rico rallado, pizza, un trocito de pescado, unas papas salteadas y pastel de choclo. Y tomando jugo de frutilla. Pastel de choclo, porque yo recién dije pastel de papa y era pastel de choclo. Acá vamos nuevamente a otra comida. Y como siempre me viene siguiendo él, yo no se dé cuenta, pero aquí viene con el vaso porque está llenito y quiere tomar algo para poder ir al baño. Estoy hablando de mí. Así que, chiquillos, espero que esta parte la pongan en el video también. Se ha comido como 4 platos de comida ya y se ha comido como 8 de postre, así que... Y dice que todavía le queda espacio. Le queda espacio para todos los postres que hay en esa barra. Camina nomás. ¿Vos tenés algo para beber? Sí. Ahora vamos a comer postre, pedacito de torta, carne, papas... Y eso que nos sigue como chorizo, algo así. ¿Cuál? Ah, sí. Seguimos con el postre. No sé qué es esto. Torta y un pastel. Como es como sabor a cocada. ¿Cómo se llama este postre? Tiramisú, ¿no? Suspiro limeño. Suspiro limeño. Y eso todavía es como de coco, pasada de café, ¿o no? No me gustó. Es de moca. Ah, acabamos de terminar de embolsar. Miren qué guata. Estoy demasiado satisfecho. Comimos mucho. Bueno, en verdad, obvio, se puede seguir comiendo, pero como ahora vamos a ir a nadar. No queremos irnos al fondo. Sí, sí, voy a mucho, no íbamos a ir al fondo del mar. Así que ahora vamos a ir a comprar de ropa y vamos a ir a la piscina. Traje sus gorritos de baño porque no se puede bañar así. Sí, corro. ¿Cómo lo van adelante? No sé. Veo el súper rico. ¿Ah, sí? Ya llevo 5 minutos y estoy muerto de calor aquí adentro. Por aquí sale el aire o aire muy caliente. Porque esto funciona con una caldera, así que estoy muerto de calor. Se supone que ahí dice que uno debe estar 10 minutos, así que en 3 minutos más voy a salir, pero en verdad estoy cagado de calor. Mucho calor. Salimos de la piscina, así que después de todo el ejercicio que necesitan hacer, fuimos a pegarnos una ducha y ahora vamos a tomar 11. Sí, y la 11 también es buffet y no tenemos nada de hambre, nada. Así que les voy a estar mostrando en qué consiste la 11. Tengo la cara ultra brillosa y ultra quemada. No vaya a comer, no vaya a comer más. No me cabe nada más. Necesito algo salado. Oye, pero yo te dije que no sacara el postre y que no te voy a comer.
Pero salimos arrancando. Ay, no me cabe nada más tener esto. Un churrasco. Un completo. Una hamburguesa. Un cuarto de churrasco, un cuarto completo. Y un cuarto de pay de limón. No sé si va a ser lo mismo que me voy a comer. Está rico. Sí. Que hay todo manchado, tenéis todos los labios blancos. Habla, estoy grabando. Ya está, haciendo mi última comida. ¿Del día? Sí, del día. Hoy está sentada. De esta sentada, vale. Tenemos hamburguesa con queso, cuarta, cebolla, tomate y huevo frito. Y un vaso de jugo de piña. ¿Qué más? Eso, pues, me falta comer un completo y estoy listo. Ah, qué bueno. Salud. Ah, yo no puedo más. Terminamos de comer, no me pude comer el hot dog. No alcanzamos. No tengo más espacio en mi estómago, así que ahora vamos a ir a ver una obra de teatro. No, es una obra de teatro, es un musical. ¿Eso dijeron? Pues ya vamos a ver un musical. Hakuna Matata. Casi soy el de paraíso, de descanso y placer. La semana, sí, porque es una semana de entretención que vas a unir a dispuesto para ti, pensando en la familia en general, nuestro spa, por supuesto los juegos, la entretención, nuestra banda, Caras Rockers, y también la compañía especial, en esta semana que se viene por supuesto en septiembre, en Bajobi, el ballet folclórico de Viña del Mar, que nos acompaña y nos deleita, por supuesto, con toda su arte. Estamos a minutitos de dar comienzo sobre la hermosa rutina. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva, comenzamos. Así que ahora nos disponemos a volver a nuestros hogares. Fue un día muy lindo, muy rico, la comida todo muy rico. La piscina, aunque me duele mucho el cuerpo por todo el ejercicio que hicimos el día en la piscina. Así que 100% recomendado, volvería a venir a ojos cerrados. ¿Vendrías de nuevo? Sí, obvio, exquisito todo. Todo muy rico. Así que eso, espero que les haya gustado este video. Yo voy muertísimo. Así que nos vamos a subir el auto y nos vamos a quedar abajo. Así que eso, espero que les haya gustado este video vlog. No olviden darle like a este video, pueden suscribirse aquí abajito. Recuerden que cualquier consulta dejarán en los comentarios. ¿Se me olvidó alguna otra cosa? ¿No? No, así que nos vemos en un próximo video, que estén todos muy bien. Adiós. Adiós. Chao.